Veo un espíritu constructivo, de mucha responsabilidad. Creo que la dirigencia política, cuando pone las cosas sobre la mesa de manera transparente, empieza a construir acuerdos, y me parece que el desafío es efectivamente que podamos obtener las herramientas que necesita la provincia de Santa Fe. Como dijo el presidente del partido, nosotros hemos dejado en claro que no hay ni el más mínimo rastro de superpoderes o delegación de facultades. Vamos a respetar las atribuciones del Poder Legislativo en un 100%, y solicitamos sí las autorizaciones que necesitamos para salir de una situación compleja. Creo que en su momento no tuvimos el tiempo necesario para dialogar. Desde el primer momento dije que nos faltó diálogo, y también vengo diciendo en estos días que no va a ser la falta de diálogo la que conspire contra llegar a un acuerdo. Así que me parece que ha sido una jornada muy positiva. Yo en particular estoy satisfecho. Ha participado el gobernador, el ministro de Economía, el ministro de la Gestión Pública, y además seguiremos dando toda la información que nos requieran los legisladores y todas las explicaciones que ellos necesiten. En realidad, en este mensaje que vamos a enviar va a ir solamente aquello que es urgente, tanto en el plano económico-financiero como en el plano de la seguridad. Concretamente, anunciamos en el propio mensaje que vamos a enviar 2 o 3 leyes relativas a la seguridad, a la policía y al control en un segundo momento, para que sean analizadas con todo el tiempo necesario, de manera tal de que todo lo que sea modificación de estructuras permanentes vaya en proyectos por separado.